Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Não certo e não sireno, que voltava do campo e carregaram-no com a cruz para levar atrás de si. Nos caminhos da vida, lugar das nossas vivências, Jesus é o nosso principal primeiro, consagrado pelo batismo. Somos ungidos pelo Espírito Santo e assumimos a nossa vida como caminho de santidade. No caminho específico da nossa vocação, na família ou na comunidade cristã, encontramos sempre a ocasião de sermos sirenos uns dos outros. Ajudai-nos, Senhor, a aliviar a cruz dos mais próximos. Não permitais que andemos distraídos das cruzes dos nossos irmãos e irmãs na fé ou dos membros da nossa família. Pequei, Senhor, pequei. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué número cantamos en portugués? Número 5 en portugués, el cuaderno. Número 5. Oh Señor, salvame. Oh Señor, salvame. Oh Señor, salvame. Oh Señor, esta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Saben que Verónica quiere decir el verdadero ícono, la verdadera imagen, vero ícono, un poco en portugués también. Porque en el nombre, de alguna manera, se contiene esta escena que ahora contemplamos, en el cual esta mujer piadosa se acerca a Jesús, movida por compasión, por misericordia, le acerca un paño de lino con el que Jesús enjuga su rostro ensangrentado y entonces en el paño le queda el verdadero rostro de Jesús, la verdadera imagen